chicos, bienvenidos a la Academia de Rubiños. Vemos ahora un programita de examen de admisión en el cual nos dice: en el siguiente cuadro escriba los números del 3 al 11 sin que alguno se repita, de tal manera que la suma de los tres números que forman las filas, columnas y diagonales sea la misma. Halle el valor de m. Bueno, vemos acá entonces un cuadrado de 3x3, acá se van a ubicar 9 números y me están pidiendo cuál es el número que va en el medio de este cuadrado. Pues no, obviamente las posiciones de cada uno de ellos puede ser variable, pero al parecer m va a ser el mismo en cualquier caso. Entonces, ¿cómo sería, profesor, para poder calcular el valor de m? Al culminar el video te voy a enseñar de una manera de cómo hacerlo al ojo, ¿no? O sea, de una manera directa, como para un examen de admisión. ¿Cómo calcular m, pero así nada más, al ojo? Primero déjame explicarte detalladamente eso acá. Mira, en primer lugar, yo tengo que ubicar acá números como son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9 números del 3 al 11. De tal manera que tú vas a ubicar en cada uno de ellos y la suma siempre tiene que ser la misma. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro, profe. Entonces, para saber lo que va en cada una de las filas o en cada una de las columnas, lo que tú vas a hacer es sumar los números del 3 al 11, sumas esos números, lo divides entre 3 y ya sabrías lo que va en cada una de ellas. ¿Está bien? Claro. Y con ello ya podrías más o menos indicarte cuál es. Pero es una tarea un poquito engorrosa, déjame decirte. ¿Por qué, profesor? Porque si yo agarro y calculo todo ello, ¿no? Por ejemplo, la suma del 3 al 11, ¿cuánto es, profesor? Es 63, pues, ¿no? Del 3 al 11, 3 más 4 más 5 hasta el 11. Y si lo divides entre 3 es 21, o sea, cada fila o columna te tiene que dar 21, o cada diagonal tiene que darte 21. Entonces, profe, ¿cuál es el que iría en el medio? Tendríamos que probar cada uno de ellos, ¿no? Pero para no hacer eso, para no hacerla tan larga, te voy a enseñar un método, pero solamente para ti, ¿eh? No se lo digas a nadie. Te voy a enseñar un método de hacerlo así fácil, directo, así nomás, en una nada más. ¿Cómo, profesor? Mira, a ver. Lo que vamos a hacer es este método, que es muy sencillísimo. Tenemos nosotros el cuadrado mágico y vamos a ubicar cuatro cuadraditos colocados fuera del cuadrado mágico. ¿Está bien? Entonces, acá al costadito le estoy colocando un cuadradito, otro cuadradito. Son cuadraditos imaginarios. Ya no, realmente no existen, porque la figura solamente es la que tú estás observando acá. Pero, profe, ¿para qué usted está ubicando esos cuadraditos? Ah, ya, es algo interesante. Lo que pasa es que yo lo que voy a hacer es ubicar los números del 3 al 11 en forma consecutiva, pero así, en gradillas. O sea, y así en gradillas. Del 3 al 11. O sea, 3, 4, 5, la primera gradilla, la siguiente gradilla, 6, 7, 8, la siguiente gradilla sería 9, 10, 11. Y como son, mira, 9 números y ya están, pues, ¿no? Ubicados todos ellos. Profesor, ya, está bien, ya lo hizo. ¿Y eso qué tiene que ver? Ah, lo que pasa es que en este tipo de problemas faltaría ubicar estos puntos, ¿no? O sea, ¿dónde van estos números? Es muy sencillo, déjame decirte. Vamos a aplicar la técnica del rebote. O sea, jalo yo esto y este número rebota acá. Ah, ya. O sea que el número 3 tendría que ir aquí. Ah, perfecto. Acá lo jalo y rebota por acá. Entonces el número 9 tendría que ir acá arriba. Muy bien. Este número 5 lo jalo y rebota para acá. Claro, así es. 5 estaría acá. ¿Te das cuenta? Y el 11 se va para allá. Claro. A ver, vamos a ver. 11. Profe, a ver, ¿se cumple o no se cumple? A ver, suma esto, súmamelo. ¿Cuánto es? 21, claro. Suma esto, 21. Suma esto, 21. Uy, uy, uy. A ver, profe, suma por acá, 21. Suma por acá, 21. Y por acá, 21. Y por acá, 21. Y por acá, también 21. O sea, cumple, pues no lo que te dije. ¿Te das cuenta? Ese método, entonces, de las gradillas que tú estás observando, fabuloso, formidable. Ya sabemos, entonces, cómo ubicar. Profesor, ¿y eso ocurre en cualquier caso? Por supuesto, para cualquier caso. No solamente para números consecutivos. Puede ser para, de repente, números
pares, números impares, o que van de 5 en 5, de 20 en 20, etc. Tú haces tu gradilla y salió. Eso tú vas a utilizar en cualquier cuadrado mágico que estás observando de esta manera o de una forma similar. Pero aquí te estaban pidiendo cuál es el elemento M, o sea, el elemento central. Y el elemento central es este de acá. En otras palabras, la respuesta sería M igual a 7. Claro que sí. Esa es la respuesta de nuestro problemita. Muy bien. Fácil y sencillo como todas. La D. Claro. Tú dirás, no, profesor, pero usted me dijo que yo lo podía haber hecho al ojo sin necesidad de hacer esto al comienzo del video. Claro, si te has quedado viendo el video, todo el video, ya sabes cómo hacerlo al ojo. ¿Cómo, profesor? Cuando tengas este tipo de problemas y te digan de dónde a dónde va el número y te piden el elemento central, lo único que vas a hacer es sumar los dos números y dividirlo entre dos. Nada más. 3 más 11, 14. Entre 2, 7. Y esa es la respuesta. ¿Ves? Profe, ya, así es. Claro que sí. ¿No? Entonces es un método para hacerlo al ojo. O sea, si tú ubicas de un número a otro número, el elemento central siempre va a ser la semisuma de ambos. Siempre. Fácil como todas.